En esta comparativa de hoy te traemos al Samsung Galaxy A14 en la versión 5G versus al Galaxy A34 también en su versión 5G. Te vamos a mostrar sus principales características y las diferencias entre estos dos equipos. Así que ponte cómodo y quédate hasta el final de este video. Si aún no te has suscrito al canal, quiero invitarte a que te suscribas, active las notificaciones y déjale tu pulgar arriba a este video. Comencemos con sus características y lo primero que tenemos son sus dimensiones. El Galaxy A14 tiene unas dimensiones de 167,7 mm de alto por 78 mm de ancho y 9,1 mm de grosor. Por su parte, el Galaxy A34 tiene unas dimensiones de 161,3 mm de alto por 78,1 mm de ancho y 8,2 mm de grosor. En el peso, el A14 registra un peso de 204 gramos. Por su parte, el A34 registra un peso de 199 gramos. En el apartado de la batería, tenemos al A14 cuenta con una batería de 5000 mAh con una carga rápida de hasta 15 watts. Por su parte, el A34 cuenta con una batería de 5000 mAh, pero esta con una carga rápida de 25 watts. Pasemos ahora a su pantalla. Tenemos al Galaxy A14, cuenta con una pantalla con tecnología Full HD Plus LCD de 6,6 pulgadas, con resoluciones de 1080 x 2400 píxeles, una tasa de refresco de hasta 90 Hz y una densidad de 400 píxeles por pulgadas. Por su parte, el A34 cuenta con una pantalla con tecnología Super AMOLED de 6,6 pulgadas, con resoluciones de 1080 x 2340 píxeles, una tasa de refresco de hasta 120 Hz y una densidad de 390 píxeles por pulgadas. Pasemos ahora a sus cámaras y en las cámaras traseras tenemos al A14, cuenta con un módulo de 3 cámaras compuesto de su principal de 50 megapíxeles, su cámara macro de 2 megapíxeles y su sensor de profundidad también de 2 megapíxeles. Por su parte, el A34 cuenta con un módulo de 3 cámaras, este compuesto de su angular de 48 megapíxeles, un ultraangular de 8 megapíxeles y su cámara macro de 5 megapíxeles. En la grabación de video con las cámaras traseras, el Galaxy A14 es capaz de grabar video hasta 1080 a 30 fotogramas por segundo. Por su parte, el A34 es capaz de grabar video hasta 4K a 30 fotogramas por segundo. En su cámara frontal o cámara selfie tenemos al A14, cuenta con una cámara de 13 megapíxeles capaz de grabar video selfie hasta 1080 a 30 fotogramas por segundo. Por su parte, el A34 cuenta con una cámara selfie de 13 megapíxeles capaz de grabar video hasta 4K a 30 fotogramas por segundo. En el apartado de la memoria, tenemos que los dos equipos lo puedes encontrar en presentaciones de hasta 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. En el caso del A14, este cuenta con slot para tarjeta micro SD, el cual soporta hasta 512 GB. Por su parte, el A34 cuenta con slot para tarjeta micro SD, pero este soporta hasta 1 TB. Pasemos ahora al rendimiento y tenemos al A14, cuenta con la capa de personalización One UI 5.0 basado en Android 13, un procesador Exynos 1330, una gráfica Mali G68 y tecnología NFC. Por su parte, el Galaxy A34 cuenta con la capa de personalización One UI 5.1 basada en Android 13, un procesador MediaTek Dimensity 1080 y una gráfica Mali G68. Este equipo también cuenta con tecnología NFC, aunque esto puede variar dependiendo de la región. Y en el precio tenemos al Galaxy A14, lo puedes encontrar por aproximadamente $199 americanos en su presentación de 64 GB de almacenamiento interno. Por su parte, el A34 lo puedes encontrar por aproximadamente $395 americanos en su presentación de 128 GB de almacenamiento. Recuerda que este dato del precio te lo damos solamente a manera de referencia, este puede variar mucho dependiendo de la versión del equipo que estés adquiriendo, la región o el país donde te encuentres.
Y esta, mis bros, son las principales características y diferencias entre estos dos equipos. Recuerda que aquí en el cajón de comentarios me puedes dejar tu opinión acerca de estos dispositivos y si tienes alguna característica que no hemos mencionado en este video. Antes de irme, recordarte, si aún no te has suscrito al canal, suscríbete, activa las notificaciones y si este video te gustó, déjale tu pulgar arriba. Cuídense mucho, mis bros, les mando un fuerte abrazo. Aquí en pantalla tienen más videos que les van a ser de mucha utilidad. Nos vemos en la próxima.